Una vez que estuve ingresado hace 44 días que llegamos al hospital, como estaba ventilando, estaba muy grave, no le daban tiempo. ¿Y pasó el cumpleaños allá? Pasó el cumpleaños allá, el médico solo celebró porque no podíamos venir para la casa. Hoy en día las cosas son caras todas y nos vemos y nos deseamos. Pero hay que luchar, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. Esto es lo que nos trajo el destino. ¿Qué vamos a hacer? Puede durar 30, 40 años en dependencia de cómo te descompensa, pero mi niño se ha descompensado demasiado. El criterio de mi niño es reservado por el mismo médico que me lo dijo. Ahora este último viaje estuve ingresado 44 días, 15 en terapia intensiva, 10 días ventilándose y con muy mal estado de salud. Y según vaya pasando el tiempo se le van deteriorando más los pulmones. Yo quisiera que le ayudaran. Vivimos cerca de paños donde se fumiga, que el niño no puede estar en fumigación, tiene que estar alejado del polvo, de la humedad, de los animales, y es lo que más tiene en el campo. Desde que he estado en terapia, son 16 ingresos con este último evento que hizo bien malo, que no le aseguraban la vida. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Le dio una falta de aire muy grande. Por un poquito me operan dos veces. Me dio paro. ¿Un qué? Le dio un paro al niño. Me pusieron anestesia. Y ahora hace como 4 días regresamos a la casa, pero ya el niño se está descompensando de nuevo por las malas condiciones que tiene la casa. Porque así como vive, no puede seguir viviendo. Salud, bro. ¿Abuela? Si ahora te encontrases un genio y le pidieses 3 deseos, ¿cuáles serían estos? Dame algún consejo para personas que estén pasando por esta misma situación. Yo no quiero hablar. ¿De la enfermedad? Sí, claro. Que luchen hasta el final. ¿Y que no? Que den los gustos a los niños, todo lo que puedan darse. ¡Oye! Es lo único que nos va a quedar de fuerza y de cuerpo. Aunque ustedes no lo crean, existen casos increíbles y este es uno de ellos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones, donde YouTube les avisará cada vez que subamos un video.